Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy estamos celebrando a mi hermana porque cumplió 25 años. Ya sé, ya nos creció. Así es que vamos a hacer tragos con su bebida favorita, que es la ginebra. Pero no cualquier ginebra, ginebra rosa. Y en especial esta marca que se llama Diega. Esta está infusionada con fresa, pétalos de rosa y lavanda. Esto, por cierto, no es patrocinado, aunque si me patrocinan, pues tampoco me enojo, ¿verdad? En fin, vamos a empezar. Pero antes, un anuncio de Moni sobria. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma, no maneje. Todo con medida. Nuestra primera bebida se llama Pink Sour. Vamos a necesitar jarabe natural, Campari, licor de naranja o triple sec, nuestra ginebra Diega, una naranja y un huevo. No se espanten, solo vamos a usar la clara, que no huele ni sabe. Ok, la clara la vamos a usar para hacer como esa espumita, pero si no te gusta, puedes no usarla. O hay algo que se llama aquafaba, que según yo es agua de, creo que garbanzo. Ahora vamos a agregar jugo de naranja a un shaker sin hielo. Este es importante porque si le pones hielo desde un principio explota por la clara. Yo no sé qué hace ni qué nada, pero es peligroso. Me pongo nerviosa cada vez que hago tragos así, pero bueno. A ver. Voy a usar un colador por aquello de las semillas. Soy pésima exprimiendo. Mi naranja está para el perro, así es que sí voy a usar toda la naranja. Vamos a agregar un poco de nuestra ginebra Diega. A mí lo que no me gusta es que no trae medidor o como se le llame, pero pues muy sencillo, le pones uno de estos y ya. Si no, me podría acabar la botella completa, créanme. Agregamos nuestra ginebra, un poquito de sabor, un poco de Campari. A mí se me hace muy amargo, así es que voy a agregar poquito. 1, 2. Un poco de licor de naranja. 1, 2, 3. Y un poco de jarabe natural. Este es a su gusto. A mí les digo que se me hace muy amargo, entonces sí necesito un poco más dulzón, ya saben. Me gusta lo dulce. Pero solo un poquito, tampoco queremos un coma diabético. Y vamos a agregar nuestra clara. Tapamos y agitamos en seco. Así se le llama cuando no usamos hielo. Y esto va a generar la espuma. ¿Qué sería me pongo cuando? Fíjense, es complicado. Ok. Y ahora sí agregamos hielo. Viene un video que te recomienda como que hacerlo lento al principio para que se vaya atemperando y no explote. A mí nunca me ha explotado, pero después de eso me da miedo, así es que... Y... agitamos. Hasta que se enfríe. Vamos a decorar con una cáscara de naranja. Lo que voy a hacer es cortar la rebanada. Después le voy a quitar lo de adentro. El chiste es que esto se debería de hacer un churrito. Y voy a usar un colador porque sí. Pues me saldría hasta para dos, ¿eh? Esa era la espuma que queríamos y ya se quedó aquí toda. Decoramos con nuestro lindo churrito de naranja. Y listo, tenemos nuestro Pink Sour. Déjenme decirles que irónicamente el color que menos le gusta a mi hermana es el rosa. Así es que vamos a hacerle un trago con su color favorito, que es el azul. Le vamos a llamar Blue Sour porque vengo muy original. Vamos a necesitar jarabe natural, curazao, nuestra ginebra Diega, un limón amarillo, también puede ser verde, un huevo otra vez, solo la clara, ya lo sabemos, o la aquafaba. Y listo. Vamos a pelar nuestro limón para tener con qué decorar. Oigan, qué miedo, esto se está moviendo. Hay fantasmas.
¿Qué? Así, para tener con qué decorar. Hay veces que me sale muy bien y hay veces que no. Bueno, lo que pueden hacer es pelarlo y después quitarle el exceso de blanco. Lo voy a cortar como en diagonal para que se vea chulo. ¡Ay! Creo que me pasé. Ahí ya, no se ve tan mal así. Así lo voy a dejar, sinceramente. Bueno, vamos a exprimir el limón. Le hago así para que no me salpique todo, porque siempre me pasa. Ok, recuerden que es sin hielo primero. Vamos a agregar un poco de ginebra. Un poquito de sabor. Un poco de curazao. 1, 2, 3. Y un poco de jarabe natural. ¡Qué buenas medidas! Agregamos nuestra bella clara de huevo. Lo siento, sonó feo. Y vamos a agitar. Agregamos hielo. Es que no sintieron eso, pero qué bueno que no me manché. Bueno, agitamos despacio, esperando que no nos explote. Creo que esta clara está medio explosiva. Vaciamos nuestra mezcla. Decoramos con nuestra cáscara de limón. Y listo, tenemos nuestro Blue Sour. Por último, les voy a pasar unos tips por si tienen una fiesta y no quieren estar ahí preparando tragos. Solo necesitan ginebra, agua tónica y agua mineral. Y vamos a hacer unos hielitos previamente con toronja, puede ser naranja, lo que quieran. Entonces lo que hago es cortarla en rebanadas. Y la corto a la mitad. Entonces ya nada más la colocas en tus hielitos. De esta manera. Y están listos para la fiesta. Los puedes hacer también con fresas o moras, lo que gustes. Les voy a enseñar cómo quedan. Y los puedes poner en algo transparente para que se luzcan. Hice unos grandes de fresa. Y unos chiquitos que se ven bien tiernos. Y también hice los de toronja que hice ahorita. Unos grandes y otros chiquitos nada más con media toronja. Agregas un poco de ginebra. Un poquito de sabor. Ay, me pasé. Un poquito de sabor. Como por ahí. Ya me la acabé. Agregamos un poco de agua tónica. A mí me gusta agregar mitad agua tónica y mitad agua mineral porque así no se me hace tan dulce. Pero eso también es al gusto, puedes agregar pura agua tónica. Y un poco de agua mineral. Y listo, tienes tus gin tonics fácil, rápido, decorados, bonitos, todo. Y lo mejor es que cualquiera de tus invitados se lo pueden preparar sin problemas. Y con eso terminamos. Este fue el Pink Sour, este el Blue Sour y mis tips para la fiesta. Y nada, esto hubiera sido posible sin nuestra Diega Rosa. Si te gustó mi video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales y te espero el próximo video con más recetas. Uf, sí sabe rico, ¿eh? Me gustaría un poquitín más dulce, pero sabe rico. Ese es mi favorito, sin duda.